Icono del tenis, llevó este deporte a lo más alto cuando era una disciplina reservada a la alta sociedad. Manolo Santana será siempre recordado como el primer tenista que puso a España en el mapa mundial de este deporte. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿no? Yo soñaba algún día con poder llegar a jugar torneos importantes y cuando lo conseguí, pues sí, fui muy feliz. Y ese sueño se hizo realidad. Sus orígenes humildes y una infancia marcada por la posguerra cultivaron en el pequeño Santana valores como el esfuerzo y la superación. Con solo 10 años, el gusanillo del tenis se le metió en el cuerpo cuando trabajaba como recogepelotas en el Club Velázquez de Tenis de Madrid. Lo hacía porque me ganaba un dinero, unas propinas que en aquella época nos daban, pero que gracias a ese trabajo, como he dicho anteriormente, descubrí un deporte maravilloso y que me ha dado todo lo que tengo en la vida. Su compañera inseparable, la raqueta. La primera se la hizo él mismo con el respaldo de una silla de madera. Siendo adolescente, fue apadrinado por la familia Romero Girón, socios del club de tenis en el que trabajaba. Le dieron estudios y manutención. Increíble, Romero Girón, pues fueron los que me ayudaron a conseguir lo que he conseguido, ¿no? Además de mucho trabajo y esa ilusión que tenía de pequeño de poder hacer cosas para mi familia. Y lo hizo con tan solo 20 años, conquistando su primer título, el Campeonato de España, en 1958. 3 años más tarde se alzaba con su primer gran slam, el Roland Garros de París. Había nacido el mito. Formé parte de una época que hizo que España fuera importante a nivel mundial, no solamente en el deporte, sino en otras áreas. Llevó el tenis español por todo el mundo cuando era un deporte dominado por norteamericanos y australianos. Los años venideros serían un sinfín de triunfos. El año 60 al 64 o 65 pues jugaría al año unos 300 partidos. 7 años en el top 10 que dejan un palmarés de 72 títulos. 2 Roland Garros, un Open de Estados Unidos que le catapultó a ser el número 1 del ranking mundial y un Wimbledon que nunca antes había conseguido ningún español. Es una cosa que, en fin, de pequeño soñaba con ello y nunca creí que lo podía conseguir. De los Juegos Olímpicos de México 1968 se trajo 2 medallas. Capitaneó el equipo español en la Copa Davis, el único título que se le ha resistido en su palmarés. El tenista se retiró oficialmente de las pistas en 1980 para dedicarse a los negocios. Fue presidente del Abierto de Madrid durante 16 años. Hace tan solo 3 le pasó el relevo a Feliciano López. Regresó a Marbella, donde aún peloteaba cada día, en el club del Hotel Puente Romano. Ayer jugó su último partido. Deja un legado imborrable en la historia del tenis mundial. Un legado que lleva su nombre, Manolo Santana.